¿Listos? Ya no vimos los lazos, güey. ¿Eh? Los lazos. Hay rojo, naranja, verde, azul y blanco, güey. ¿De ¿Qué colores? Significará cada uno? ¿Tú sabes? Pues el rojo es el del amor, ¿no? O de la protección, ¿no? Ah, quién sabe. Del amor. Hay que preguntarle a la morra que me hace brujería. Ella debe saber todo esto, güey. Sale. Sigamos. Yo voy a tu mamá. Aquí hay una telarañota, güey. ¿Sube? Usa tu navaja. Ahí está. Así entonces. Yo tengo una dama. No, sí, banda, ya estamos bien abajo, güey. Sí, güey. Y seguimos bajando. A ver, así. Creo que se ve más tétrico. Se ve menos iluminado y eso hace que dé más miedo. Mira, por aquí también podríamos tratar de subir. Hay más para agarrarse de las paredes, pero la veo más pelada, güey. No, de que se puede subir, pero las arañas. Eso sí. Aquí siempre va a haber arañas. No manches, aquí está bien estrecho. ¿Quieres que pase? No, sí, pues tenemos que pasar los tres sí o sí, güey. Nada más digo que está bien estrecho. A ver. A ver, grábame esto, güey. Ten. Con tu luz o con mi luz, la que quieras. Con la tuya, güey, para que yo vaya bien. ¿Sí sabe qué pasa, no? Sí, güey. Muy estrecho. Mira. Espérame. Ese palo está agarrando la piedra. Me recuerda como a la película de... ¿Cuánto? ¿127 horas? Pinche mascota. No sé cuál es. Es una mascota, güey, mira. Sí. Pero el tío, güey, mira. Pinche mascota. Acá hay otra, güey. Déjame hacer una foto con mi fondo. Creo que así se llama 127 horas, donde sale James Franco y queda atorado. Ah, que se toma sus miedos, ¿no? Ajá. Sí. Para eso, sobrevivir. Sí, que eso sí pasó, ¿no? Acá en la real life. Basado en hechos reales. A ver la foto del recuerdo. Dale. Pasen su luz tantito nada más. ¿Sí lo tomaste, güey? Sale, banda, vamos a seguir. Uy, aquí está bien oscuro. ¿Saben qué? Voy a poner más luz. Que se ve muy oscuro. Cada vez se pone más impresionante. ¿Qué? Escucha. Sí, como pasos, ¿no? Sí, como si caminaran arriba de unas hojas. Aquí en la orilla, güey. Justo en la orilla se escuchó. Sí, sí lo escuché, güey. Hay que mirar hacia arriba, todo el camino. Si pueden ustedes, ¿no? Porque tengo que ir yo viendo que grabo hacia adelante. Si ven algo, me avisan. Claro. Vámonos en silencio ahorita a ver si se escucha algo más. Se escuchó por aquí, güey. Perdón, la tierra. Qué raro.
Ya me dio miedo. ¿Bien chido? ¿Sí? Sí. Parece una cuevita de duendes. Se supone que aquí hay, se supone. No se detengan, todavía falta. Oye, ¿me escuchaste otra vez? ¿Se escuchó el grito más fuerte? No, no manches, se escuchó un buen. ¿Pero adelante? Sí, sí fue de adelante, güey, no fue de arriba. ¿Crees que haya sido atrás de esa roca, güey? No sé, güey, pero sí se escuchó. Ahí, mira. Sí, otro sí. Lado. La piedra, ¿no? Sí. Ahí tenemos que pasar. Pues vamos, nada más, espera tantito, déjame. Es que como no lo escuchaste. No, es que por el sonido de las hojas cuando estamos pisando, güey. No lo logré escuchar. Pues igual vamos en silencio. O sea, caminamos obviamente y hacemos ruido, pero ya no hay que hablar a no ser que sea necesario. Que sí me dejó pensando, eso sonó bien cerca. Voy a ver a alguien que vive aquí abajo, ¿no? Sigamos. Dale, dale. Dale, Mesías. Pero todavía avienta una piedra, ¿no? Allá la piedra, fuerte. ¿A dónde? A la piedra, grandota. Avienta una piedra fuerte. Pero dale a la piedra. Otra, ahí va. ¿Crees que hay algo? ¿Qué pido? Si sí, alguien baja y sube por aquí, güey. Oye, güey, otra vez. Si sí, hay alguien ahí, güey. Vente otra para atrás. Este para atrás, güey. Hola. Hola. Alguien sí baja aquí, güey, porque por algo están esas escaleras, no estaban antes, güey. Y esos gritos no son normales.
¿Qué son eso? ¿Pisadas? Se escuchan pisadas de allá atrás. Sí, alguien aquí abajo. ¿Crees que podamos subir por aquí, güey, para salir? Pues por eso están las escaleras, güey. Sí, pero si llega hasta arriba. Ajá. Es que no sé, como que ya se prendieron mis alarmas. ¿Quieres subir para investigar, güey? A ver. O continuamos derecho. El Messi ya se quiere salir, mira, ya se va. Es que se ve su curiosidad. Es que miren, banda, pocas veces, en todo el tiempo que llevo haciendo exploración, pocas veces, pues digo esto, pero sí se me prendieron como las alarmas, ¿no? De que algo anda mal, como ese sexto sentido, ¿no? De que, pues sí, algo anda mal, ¿no? Y a lo mejor mucha banda va a decir, ¿para qué bajan a ver si cuando pasa lo bueno se van? Porque... Mira, nos aventaron algo. De arriba. Sí, arriba. Sí, espérate. Casi te cae a ti. Sí, que era un tronco, ¿no? Bueno, yo escucho algo así. Oye, otra vez. Quítate de ahí, Messi. Vamos a salirnos, güey. Sí, vamos a salirnos. Le damos por atrás, por aquí, como quieran, pero ya. No, pero es que tendríamos que cruzar, güey. Ajá, mejor. Y no creo que vamos a poder, güey. ¿Quién sabe aparte de a qué parte saque esto? ¿Quién sabe a qué parte saque esto? Vámonos, véanse, vamos a tener que caminar regresando. Voy a grabar todo esto por cualquier cosita. Si quieren, yo me voy hasta atrás. Denle rápido. ¿Seguro? Sí, güey, yo me voy a esperar porque pasa algo y lo grabo. Sí, banda, si quieren regresamos después. Y aquí sí me traigo cohete, la neta no sé, ¿no? Y como aquí donde estamos, nadie sabe que estamos aquí más que esta Dios. No vaya a ser una de malas, ¿no? Nos vaya a pasar algo y luego como quieren. ¿Quién les hace sus exploraciones, banda? Es que si alguien anda ahí, güey. ¡Hola! ¡Oye, güey! ¿Ves? Vámonos, sí. Vámonos. No sé, güey, vámonos. ¿Quién sabe qué es eso, güey? Ya no me latió. ¿Eh? Déjame agarrar una piedra más grande, mejor. Porque aquí cositas, güey, no nos vayan a... aquí aventar un piedrazo o algo así, güey. Espérame. Qué verga. Qué pedo. Creo que aventaron un piedrazo, güey. Yo traía, aquí traigo mi piedra, no vayan a pensar que fui yo, güey. La que agarré la otra, pues sí la tiré, pero... o se me saldría de la bolsa, ya no sé. De cualquier manera, ya vámonos. Vámonos, sí, güey, vámonos. Ahorita les platico qué onda. Se lo escuchó, güey, más cerca. Dale rápido, güey. Métele turbo, güey, porque en esta presa me dio cosa. Ah,
Ahora ni la Pocahontas me va a poder cuidar. Híjoles. Dale, dale, dale. No te detengas ya. Qué pedo, hasta siento que nos vienen siguiendo. Anda. Disculpen la mala grabación ya, pero se los juro, sí siento que nos viene siguiendo algo. Alguien, no sé. Es bien raro. Estoy volteando y grabando por cualquier cosita que se vea. Hasta el pinche reflujo mío se está escuchando. Es que hasta me pareció ver algo, güey. Nada más que no me gusta decir así, porque no estoy seguro. Y nada más eso es despertar morbo a lo menos. Pero los ruidos sí se escucharon, gritó, no sé qué era. Dale, dale. Ojalá que se esté viendo bien, banda. Estoy grabando con la GoPro. Esta vez no grabé con el celular. Algunos me preguntaron qué cámara es el celular. Es el S23. Ya les había dicho. El normal. No me alcanzó para el plus. Pues sí se ve bonito. No digo que la GoPro no, pero... Uy, uy, no es esa calidad. Güey, algo sí viene aquí atrás, güey. Te lo juro, güey, ya no es... Sí, güey, no, ya no es sugestión mía, güey. Si algo viene atrás. ¿Eh? Mira, ¿escuchaste? Sí. Qué divertido, güey. Mira, si yo no... Sí, sí suena, güey, te estoy diciendo. Vámonos ya. ¿Te voy a borrar, güey? ¿Eh? No, pero ya. Ay, voy a regresar de jalón. Sí está pesadón. Ah, qué buen rimón. Me acabo de aventar. Es aquí, ¿no? Manda, voy a meter un corte tantito para subir. Espérense. A ver, aviénteme su luz todos para allá. Apriétale dos veces rápida tu lámpara, Messi. Ya, está grande. Qué pedo. No, nada. Voy a meter un corte, banda. Ahorita que está arriba les aviso.